Liga Nacional. Nos vamos de inmediato a lo que ocurrió en el compromiso que tuvo el Xelajú Mario Camposeco ante los Gallos del Deportivo Zacapa. Revisamos, el árbitro fue el señor Christopher Corado, el asistente 1 Juan Tipaz, asistente 2 César Yashcal y el cuarto árbitro Abraham Gómez, partido que se jugó en el Mario Camposeco el sábado anterior a las 19 horas. Que por cierto, hoy en Radio Cadena Sonora, hablando con Jonathan Polanco, que tiene su particular forma de ver el arbitraje, me decía, ¿sí? No, arbitraje bueno para estos partidos que se dieron en esta editada jornada de la Liga Nacional. Sí, este es un penalti muy claro. Sí, claro. Porque sí es una mano muy, muy evidente. Al cobro llega Pedro Báez para marcar el 1-0 en 19 minutos. La tranquilidad de Báez siempre a la ejecución de un tiro desde el punto penal. Frío, Sí, es frío en el buen sentido. Sí, en el buen sentido. Sí, sí, buen sentido. Frío para patear. Luego el centro y este cabezazo, el rebote que va a quedar ahí de frente, le van a pegar al arco y es un golazo lo que le termina saliendo a Javier González. ¿Cómo alguien despeja de cabeza al centro cuando tenía tiempo para despejar para otro lado? ¿Quién es el zurdo? Javier González, pero, el que patea. ¿Vio el despeje del defensa? Sí, sí. ¿Lo hace al centro? Sí. A media altura. Campo, donde vienen todos los jugadores rivales a esperar cualquier rebote y le daba chance de despejar a otro lado. Pero sí, la pudo haber sacado. Sí, siempre para los costados es mejor. Sí, no, pero eso no estar metido en el juego ni saber qué es lo que te puede pasar en algún momento determinado. Tener ya algo tan claro, tan básico. Sí, parte del ABC del futbolista. El segundo que veíamos ahí de cabeza también de Pedro Báez para el 2-0. Y al 64, otro doblete. Yo creo que es el primer doblete que hace Javier el Zurdo González sumándose al ataque. Ni el papá hizo tantos goles, me acuerdo yo, en un mismo partido. El Zurdo González, que siempre nos mira, pero... Pero tuvo lo suyo el Zurdo. Iba con... Bueno, para las entrevistas. No, le hacías una pregunta al Zurdo. Le hacías una pregunta al Zurdo y sentate. No, y era la previa. Le mando un abrazo al Zurdo. Le mando un abrazo al Zurdo. Casi no pegaba el Zurdo, sí. No. Un showman, Javier, el Zurdo González. Bueno, Xela, la verdad es que asegura 3 puntos con una buena victoria de 4 goles contra un lastimado, yo no sé cómo mentalmente están los jugadores del Deportivo Zacapa después de todo lo que lamentó.